Hola, bienvenidos a la 73ª Cumbre de Gobernadores. Hoy nos acoge la hermosa ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar, cuna mundial del vallenato y la casa del presidente de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Este es el balance de su gestión. Bienvenidos. En su papel articulador entre los departamentos y el gobierno nacional y con el papel activo de las respectivas comisiones de gobernadores, la Federación Nacional de Departamentos, a través del Área de Asuntos Gubernamentales y Legislativos, avanzó en el 2013 en temas como el seguimiento al Sistema General de Regalías. La Federación coadyuvó con éxito la demanda ante la Corte Constitucional contra el poder de veto del gobierno, incluido en la Ley del Presupuesto Bianual de Regalías 2013-2014, logrando su declaración de inconstitucionalidad. Igualmente, logró con el Ministerio de Salud la inclusión de temas importantes en el proyecto de Ley de Redefinición del Sistema de Salud y la participación de los departamentos en la agenda postconflicto, que trabaja articuladamente con el Gobierno Nacional a partir de espacios como la Cumbre de Gobernadores Preparémonos para la Paz. También participó en la corredacción y radicación del proyecto de ley Estatuto para las Fronteras, que recoge reivindicaciones históricas de esos territorios presentados por los gobernadores en la Asamblea de San Andrés. Finalmente, se avanzó en la construcción de una agenda de trabajo entre el Gobierno Nacional y los departamentos para dinamizar el rol de los mandatarios departamentales en múltiples temas claves para el país. Bancos de maquinaria, compensación y pago de cuotas parte, ajustes al FOMPED y los planes departamentales de agua también fueron protagonistas de la relación entre los gobernadores y el Gobierno Nacional. El Centro de Estudios Regionales apoyó la gestión de conocimiento para el fortalecimiento de la autonomía territorial, el apoyo a la formulación de políticas y la reivindicación de los intereses de los gobiernos departamentales y su desarrollo. Así que en el 2013, bajo la dirección del presidente de la Federación, con el apoyo de consultores financiados por la OEI y la ESAP, el Centro de Estudios Regionales redactó el proyecto del nuevo régimen departamental. Brindó a la Comisión de Gobernadores de Frontera el apoyo técnico para el desarrollo en San Andrés de la Cumbre Fronteras, Paz y Desarrollo y preparó la propuesta de la Federación en materia de reforma fiscal territorial. Igualmente, acompañó desde el puesto de los gobernadores la Comisión Nacional de Juegos de Suerte y Azar en el proceso de reglamentación de los juegos novedosos que la Ley 1393 asignó a los departamentos y al Distrito Capital. El Pacto Nacional por el Agro también fue protagonista para el Centro de Estudios Regionales, pues concentra sus esfuerzos en un rol más protagónico de los departamentos para la formulación de una política de desarrollo rural que tenga en cuenta las potencialidades y diferencias de nuestras regiones. La lucha al contrabando, una bandera de los 32 gobernadores, se consolidó en el 2013 para contribuir al aumento de los ingresos departamentales por concepto del impuesto al consumo de licores, cerveza y cigarrillos. Durante el 2013 se finalizó la suscripción de convenios con todos los departamentos de Colombia y el Distrito Capital, aportando más de 25 mil millones de pesos como apoyo a las estrategias territoriales anticontrabando. Acompañamos la redacción del proyecto de ley anticontrabando que se radicó en el Senado y a nivel departamental se trabajó la actualización de la normatividad territorial para generar herramientas sancionatorias eficaces para evitar el comercio ilícito de licores. El 16 de agosto realizamos la segunda Cumbre Nacional Anticontrabando con la participación de autoridades nacionales y regionales. En ella declaramos la importancia de apoyar el proyecto de ley y mejorar la coordinación interinstitucional para combatir este delito. En el marco del desarrollo del convenio con la tabacalera Philip Morris, vamos a iniciar contándoles los logros del 2013 con un proyecto hermoso, los Centros de Desarrollo Infantil, CDI. Honrando el compromiso de los gobernadores con la primera infancia y en desarrollo de la alianza estratégica entre la Federación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y FONADE, se avanza con éxito en el proyecto para la construcción de los 59 Centros de Desarrollo Infantil, CDI, con un costo cercano a los 84 mil millones de pesos. Cada uno tiene un costo de 1.100 millones de pesos y atenderá de manera integral a cerca de 95 niños entre 0 y 5 años. Los Centros de Desarrollo Infantil estarán listos en el segundo semestre de 2014 y beneficiarán a 6.100 colombianitos en todo el país. En ejecución de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, se suscribieron acuerdos por 4.150 millones de pesos con los departamentos de Cauca y Vichada.
Este proyecto permitirá en 2014 que más de 1.600 familias pasen de sembrar cultivos ilícitos a tener un proyecto económico legal y sostenible en el tiempo. El Área de Asuntos Internacionales, creada por la Asamblea de Gobernadores en el año 2011, se puso en marcha este año con importantes resultados para el posicionamiento internacional de la Federación. La FND fue aceptada como miembro de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, OLAGI, y de la Organización Mundial de Regiones, ORU-FOGAR, en la Asamblea Mundial celebrada en Rabat, Marruecos, en agosto pasado. Además, a pesar de ser el miembro más joven de la organización, la ORU-FOGAR depositó en la FND la responsabilidad de ser la sede de la Cumbre Mundial de Gobiernos Regionales, que se realizará en Cartagena en septiembre de 2014. A nivel latinoamericano, como reconocimiento a los 20 años que cumple la Federación en el 2014 y justo en el marco de esta cumbre de Valledupar, la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios designa a la FND en la presidencia de la OLAGI. Igualmente, se han suscrito memorandos de entendimiento y convenios de cooperación horizontal con Perú, México, Uruguay, Ecuador y la provincia de Guangdong en China, la más importante económicamente de ese país. A puertas de la celebración de los 20 años de la Federación Nacional de Departamentos en 2014, era importante fortalecer el área de comunicaciones para apoyar las secretarías de prensa departamentales. Se implementó el Sistema Regional de Noticias de la FND, una herramienta que le ofrece a las secretarías de prensa de los departamentos la posibilidad de poner a disposición de los medios nacionales y regionales sus noticias en formato video, audio y texto. Se rediseñó el sitio web de la Federación, convirtiéndolo en una ventana de la buena gestión de los gobiernos departamentales y al apoyo de los departamentos en sus objetivos de comunicación específicos. Finalmente, se estableció un equipo de comunicaciones profesional, liderado por el periodista Rafael Poveda y su compañía, para apoyar los objetivos estratégicos de la Federación y las gobernaciones. En el 2013 realizamos tres cumbres de gobernadores: en San Andrés, Fronteras, Paz y Desarrollo; en Medellín, Preparémonos para la Paz; y en Valledupar, Agricultura, Minería y Ambiente. Por otro lado, se realizó en tres ocasiones el Consejo Nacional de Gobernadores con el Presidente de la República: el 14 de enero, Agenda Nación Departamentos; el 27 de junio, Nuevo Régimen Departamental; y el 4 de septiembre, Pacto Nacional por el Agro. En alianza con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, se realizaron foros de discusión nacional que le permitieron a los mandatarios departamentales exponer sus propuestas en temas fundamentales para el país. En alianza con la casa editorial El Tiempo, se realizaron foros en diferentes partes del país como Arauca, Cundinamarca, Bogotá y Nariño. La administración de los próximos juegos novedosos Lotería Instantánea y Loto Preimpreso, conferida por la Ley 1393 a la Federación, implicó poner en marcha el área de gestión de juegos de suerte y azar. Esta área promovió el proceso de puesta en marcha de los juegos novedosos Lotería Instantánea y Loto Preimpreso y se encuentra a punto de expedición el decreto reglamentario del Ministerio de Hacienda y el reglamento del juego por parte del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Gracias a la expedición de las cifras oficiales de las ventas de apuestas permanentes, se logró dar claridad acerca de la capacidad e idoneidad de los departamentos en la administración de este negocio y se finalizó el trámite de reembolso de la compensación del IVA correspondiente a las apuestas permanentes de las vigencias 2010 y 2011 por más de 40 mil millones de pesos. Igualmente, la representación proactiva de los gobernadores en el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, logrando el reconocimiento de los departamentos como recaudadores y de la Federación como administradora de los nuevos juegos. Como soporte transversal a las actividades de la Federación, el área administrativa y financiera cumplió un papel muy importante. Una de sus actividades es la gestión del Fondo Cuenta. Ese giró con oportunidad, eficiencia y transparencia los recursos departamentales correspondientes al impuesto al consumo de productos extranjeros por más de 272 mil millones de pesos. Diseñó un esquema de giro a los departamentos y al Distrito Capital de los recursos del Fondo Cuenta que desde la vigencia 1997 y hasta el 2006 se encuentran sin distribuir por más de 7.300 millones de pesos y que se girarán antes de terminar el año. Para apoyar la gestión de la Federación y proyectos especiales de los departamentos, celebramos convenios con importantes aliados estratégicos: ESAP, OEI, DNP,
Findeter, FONADE y DPS. A nivel interno, se modernizó la plataforma tecnológica de la Federación y se inició el proceso de calificación de riesgos con la firma Value & Risk para la optimización de nuestros procesos financieros. El 2013 fue un excelente año para la Federación Nacional de Departamentos, pero estamos seguros de que el año que viene será mucho mejor. Felicitaciones, señores gobernadores.